Día, buenas tardes, buenas noches, Bella Alma, ahí donde te encuentres. Bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior, en Facebook y en Instagram. Si no te has suscrito aún a este canal, te invito a que lo hagas en este momento, a que nos dejes un me gusta, que es sumamente importante para la difusión de este video, y a que le des a la campanita para que te avise cada vez que tenemos una entrevista, un, un programa nuevo que está trayendo muchísima información que es de seguro muy valiosa para ti. Y el día de hoy tenemos a nuestro queridísimo amigo Arlequín, ¿eh? en un video grabado, ya saben que estamos de gira, que, que él también está de gira y yo también, y estamos queriendo mantener con ustedes la comunicación constante para que estén sumamente informados. Y hoy tenemos un gran programa que estoy segura de que les encantará. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Hola Nieves, ¿qué tal? Te quiero, ¿cómo andas? ¿Cómo andas por ahí, por México? En la locura, ya sabes, preparando todo esto junto contigo, con todo el amor, porque eh, lo que sí queremos decirle a la audiencia es lo importante que es estar presentes en estos jueves que, que realmente se han convertido pues, en esa dosis. Ya llevamos un año funcionando, trabajando más de un año. Y esto es muy grato porque toda, todas estas almas que pacientemente todos los jueves a las 11 de la mañana hora de la Ciudad de México se conectan, caiga eh, lo que caiga y truene, llueve o relampague, pues precisamente por eso no queremos fallarles y les estamos muy agradecidos por esa lealtad y esa solidaridad con nosotros. Gracias a ti porque tú también has hecho un gran esfuerzo siempre. Estés donde estés, en cualquier parte del mundo, aeropuertos, aviones, lo que sea, trenes, o sea, hasta temblores hemos tenido. Pero aquí estamos. Hemos es tenido casi... terremotos, hemos hecho entrevistas en tiendas de campaña en los Cárpatos, en tiendas de campaña en, en campes. En de todo. Humo, hemos hecho entrevistas de todo tipo en todas partes. Bueno, ahí está ese ese esfuerzo, ¿no? Como tú bien dices, que estamos realizando para que se propague el conocimiento, ¿no? Que se propague un poco la verdad, que, que salgamos ya de, de esta línea de tiempo de la mentira y entremos ya en la línea de tiempo de la verdad, que es la otra línea de tiempo en la que ahora estamos entrando, ¿no? Así es. Este despertar de conciencia realmente representa, ha representado un esfuerzo muy valioso por parte de todos los youtubers y por parte de todas las personas que estamos en este, en este nuevo amanecer vibrando y en esta conciencia queriendo difundir esa... quitarles los velos, hacerles y mostrarles el otro lado que no estaba siendo permitido ver y que de alguna forma tenía la gente sumamente engañada. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de un tema... Crucial porque hoy vamos a hablar del gran circo mundial. Porque está la pelota en todas las canchas. Hay como uno diría: el circo máximo mundial es como de tres pistas. No, no, aquí tenemos como 20 pistas. Está, esto, a está un día. circo gigantesco. Esto, esto al circo ruso y. <laughs> Al circo de Manolita Chen lo deja al chiquito. Esto. Ni el Soleil, ni el Ruso, ni, no, ni el no, Ángel no, Cristo. No. O sea, que esto está tremendo. Bueno, Ángel Cristo terminó con los leones en Badajoz abandonados, que los tuvo que recoger el municipio para darle de comer a los leones. Y yo creo que este circo va a terminar peor que el de Ángel Cristo. Esto va a ser un Cristo de circo. ¿eh? Esto, esto va a terminar muy mal. Sí. Sí, sí, sí estamos. Vamos a hacer una panorámica así por encima de este maravilloso circo que han montado, que además es un circo espectacular. Tenemos payasos de todas las categorías, tenemos enanos que están creciendo, tenemos trapecistas que se caen de los trapecios, y bueno, aquí hay de todo. Algunos que se duplican. Sí, otros que se duplican, ¿no? Esto, esto está siendo ya bastante irrisorio y bueno, pues hay que, que, que presenciarlo. Nos tocó tener que presenciar todo esto, ¿no? Ya te estaba contando en privado como Donald Trump ya está hablando muy claramente de lo que pasó con las torres parece uh -huh. ser que realmente que no que no hubo aviones siquiera que no hubo nada que fueron todos programas e historias fue todo una falsa y todo esto ya que lo diga alguien como Donald trump que lo esté diciendo en público porque está haciendo es muy gira, fuerte estamos todos de gira hasta, hasta, hasta Donald Trump está de gira también por ahí contando verdades y no sé si fue en en Iowa, o fue en un estado de esto pero están ahora con las preliminares están ahora haciendo eh, campaña, y bueno, está contando muchísimas cosas. O sea, Donald Trump, yo creo que le vamos a hacer una entrevista también tú y yo, lo ponemos de youtuber y ya que se, que se apunte a, al espectáculo, ¿no? Eh, si sí, tiene sí, sí, sí. no más fácil, él puede entrar y salir al circo mejor que nosotros, nosotros lo vemos desde fuera, pero bueno, sí, sí, realmente hay un circo montado. Imagínate ahora de que Estados Unidos le están. Le, le, bueno, la, la organización de cuatro letras, ¿no? Esta organización militar de cuatro letras que representa a Estados Unidos con 30 países europeos y de otros lares. Y bueno, hablando de que se prepare la gente para una guerra, para una confrontación ya directa con Rusia. Y ahora Salta a Rusia y le dice, sí, sí, todo eso está muy bien, pero que sepa que Alaska es mío, el contrato que se hizo de venta de Alaska fue ilegal y me la reclamo, ¿vale? O sea, todo lo que me cuentes de guerra está bien, todo lo que tú quieras, pero que sepa que te va a costar encima Alaska, que me la voy a quedar yo, ¿no? O sea, ya vemos que sí, que los payasos del circo ya lo único que hacen es hablar tontería, se está desmontando, el circo obviamente se está desmontando todo esto y ya no es que... Rusia se vaya a reclamar eh, Alaska, es que también va a haber países como México que van a empezar a reclamar tierra y supongo que hasta España terminará reclamando también en Gibraltar por fin. Esperemos que salga ya este payaso que tenemos también en el Circo Mundial y que salga el payaso pues resulta de que seguramente Gibraltar también volverá a ser español y bueno yo creo que ahora todos estos contactos contratos que se hicieron que fueron falsos imagínate aquí donde yo estoy Panamá no Panamá era colombiano y fue siempre colombiano qué casualidad que cuando se decide construir el, el canal pues había muchos intereses creados y ahí es cuando viene ya esa independencia de Panamá y se separa de Colombia para que así Estados Unidos pudiera controlar el canal mucho más tranquilo sin tener que darle cuenta al gobierno colombiano. Entonces, pues no me extrañaría nada de que ahora pues, Colombia empiece a reclamar también Panamá como territorio suyo, porque el problema que ha habido aquí en todo esto, Nieves, es que se han hecho todo... Fraude, contratos de mierda a base de soborno, a base... Y claro, ha habido políticos en sus mandatos que han hecho desaguisados de todo tipo, igual que ha pasado en Chile también con las minas de cobre, con un montón de cosas. O sea, es que ahora mismo, eh, en el momento en el que desaparezcan ya los payasos estos del circo <coughs> y se quiera gobernar y se quieran ya hacer las cosas desde un punto de vista más serio. Yo creo que se va a reconfigurar por completo el mapa geopolítico. Sí, porque estaba también viendo que el contrato el contrato de Israel también acabó. El contrato de Israel también ha acabado. A Israel se le acabó ya el contrato que tenía. Nadie se lo quiere renovar ya. Y por eso está también sucediendo lo que está sucediendo. Entonces quieren irse acabando con, con los palestinos, pobrecitos. O sea, ellos no, no quieren irse solos, quieren acabar con todo lo que esté a su lado. Se ha acabado el contrato de los palestinos, o sea, de, de Israel, se ha acabado el contrato también que firmó Eisenhower con los extraterrestres, que ese fue otro pacto también de mierda que se hizo, otro... ahí es cuando se empezaron ya a vender a los humanos, o sea, todo el desaguisado que ha habido a nivel de secuestro de niños, de abuso de niños, trata de seres humanos, todo esto fue por ese contrato que Eisenhower firmó. Con la facción extraterrestre equivocada, porque los asturianos y los arios le hicieron una oferta a Eisenhower. Y sin embargo, pues rechazó Eisenhower, rechazó la oferta que le hicieron los asturianos y los arios y aceptó la oferta que le hacían los grises y los reptilianos a cambio de tecnología. O sea, lo que quería era Estados Unidos, lo que quería era tecnología. Y el cambio de esta tecnología, pues vendió al ser humano. Y de hecho, bueno, en un principio se pastó de unos pocos de miles de humanos que se destinarían a investigación y a experimentación, pero después de ese poco, de esos pocos de miles, pues se ha pasado a millones, poquito a poco, la han ido metiendo floja, como se dice. Y ahora ya son millones de seres humanos que desaparecen cada año en investigaciones y en experimentos y también en comida, ¿por qué no decirlo? Porque también se los están comiendo. Y no solamente se los comen, sino que encima pues también están creando productos químicos partiendo de las sustancias esenciales de los cuerpos, ¿no? Lo digo de esa manera para no hablar mucho más claro. Pero sí que todo ese desaguisado que se está haciendo con lo humano fue culpa de Eisenhower, que firmó un pacto que ahora ya se acaba también. El pacto que hizo Moisés también con el famoso comandante, ese comandante que se le apareció allí en lo alto del monte, detrás de la salsa y todo eso, que bueno, hablan de que era Dios, que para acá, bueno, no, era el comandante Bafometo. Y era un comandante de una facción también extraterrestre, y ahí también se hizo un pacto que se ha ido renovando cada 70 años hasta llegar a Eisenhower. Y el de Eisenhower fue el último pacto, ya que se firmó que también ha vencido ahora. Ha vencido el pacto de corporación como corporación que es Israel también ha vencido ahora. Y se están venciendo muchos pactos, y eso es lo que está acabando con el circo, no digamos que ya en la municipalidad. Pues ya no le quiere renovar el contrato al circo para que siga dando el espectáculo. Entonces ya ahora después pues está llegando la municipalidad y le está diciendo al circo, oye, recoge tus payasos, recoge tu elefante, recoge tu show y lárgate de aquí porque ya no vamos a renovar más el contrato. Esa es la situación en la que estamos actualmente. Y sí hay un montón de movimiento por eso Rusia y Putin están haciendo este Enfrentamiento, porque son, digamos, el brazo ejecutor de la facción que ya no va a permitir que se renueven los contratos. Y esta facción son los Cthulhu, que es una de las razas más poderosas que hay en este universo local en el que nos encontramos. Para que el que no lo sepa, los Cthulhu son descendientes, igual que hay razas que descienden de los reptiles, otras descienden, descienden de los aves, como los aviares. Y otras descienden del mono, como alguna raza humana, que no todas las razas humanas descienden del mono. Hay que decir que hay 16 razas humanas. Pero esta raza de los cutulopes pues, descienden de los pulpos y, y de los calamares. O sea, son cefalópodos y son una raza muy, muy inteligente, como de hecho lo son los pulpos. Y de hecho pues son la raza que junto con los luciferinos, pues están ahora barriendo todo el planeta y están quitándole el control a los anunnaki, a los reptiles, a los grises, a los arios, a todos los que estaban mezclados en este show que se ha montado, pues los cutulos y los luciferinos son los que le están quitando los contratos, están barriendo el planeta, están saneando todo. Y bueno estamos asistiendo a ese desbarajuste que, que, se, que estamos viendo, ¿no? Eh, por eso ya van todos como títeres sin cabeza. De hecho, los grandes líderes de esta raza ya están todos fuera de combate, o sea, ya están todos detenidos. A nivel arcóntico ha habido también un montón de movimientos, a nivel de entidades. No corporales, porque una cosa son los, los líderes que sí tienen cuerpo y otra cosa son también los arcontes o las entidades que no tienen cuerpo que también han jugado su papel, ¿no? Pero que no. todo esto ya está llegando también a su fin. Entonces, sí, sí, ahora estamos en este momento de coyuntura en el que ya no funciona lo pasado ni está comenzando a funcionar lo nuevo y entonces como que está todo todavía pues bastante, bastante... Eh, caótico, ese es el caos que viene, que antecede al orden, ¿no? Siempre se habla del caos y del orden. Bueno, pues estamos en ese caos donde estas facciones ya están terminando sus mandatos, ya no van a renovárseles los contratos, ya no pueden hacer más nada para mantenerse. Y sí estamos viendo, pues, como los niños, ¿no? De que si yo no juego, pues no juega nadie. Eso es un poco lo que está sucediendo y eso es lo que está provocando el caos. Vamos a tener caos en este 24, quizá en el 25 un poquito, pero este, el 24 va a ser mucho más caótico, pero ya va a ser la salida, o sea, ya va a ser el fin de, de este circo. Sí, es en este fin de circo también lo que veo desmoronándose completamente es las monarquías, o sea, hemos visto en Dinamarca la renuncia, hemos visto... Eh, bueno, el, el, las enfermedades de, de, en Inglaterra, dice que ahí está todo otra vez oscurito, ¿no? De la operación de, del tipo. Y hemos visto la monarquía española también que está en un caos espantoso, este de porquería saliendo a nivel internacional, aunque parece ser que en España no se escucha ni una mosca, ¿eh? Pero está, está saliendo, ¿eh? Sí, está ahora mismo ya la monarquía inglesa está en problemas, la monarquía española está en problemas, la monarquía danesa está en problemas y todas las monarquías van a desaparecer. O sea, ya, ya te digo, pero quién mantenía la monarquía? Porque la monarquía era todo sangre anunnaki y reptiliana y era donde estaban las monarquías, ¿no? Y todo esto, claro, como ahora ya se le está quitando el poder a los anunnaki, a los reptilianos, la monarquía, donde se van a sustentar? O sea, no, no tiene ya nada que la sujete, se caen, se caen por sí solas. De hecho, eh, también es eh, eh, el despertar popular, ¿no? O sea, la gente ya también como que se está dando cuenta, para mí ha sido siempre muy, muy aberrante cuando he visto a mis conciudadanos en la calle, viva el rey, viva el rey, bueno, como que viva el rey, pero ¿quién, quién es ese señor? ¿Qué hace ese señor por el país? ¿A qué se dedica? ¿Quién es? ¿Por qué está ahí? O sea, una serie de preguntas que el ciudadano se debería de hacer antes de... Empezar a gritar esa cantidad de tonterías, ¿no? Porque si alguien tiene que vivir, pues que sea tu madre o que sea la mía, pero que no sea el rey, el rey, ¿por qué tiene que vivir? Coño, que la gente diga viva mi madre, pues vale, lo veo legítimo, lo veo bien, pero que digan viva el rey y ese señor quién es y por qué está ahí y por qué hay que pagarle y por qué tiene que vivir como un rey mientras que los demás se parten el lomo trabajando, ¿no? ¿Qué hacen esos señores? Bueno, lo que hacen ya lo hemos visto, ¿no? Irse de, de safari a África con las queridas, con los amantes, y formar ahí unos sirios que han montado que ahora ya no se sabe ni de quiénes son los hijos, ¿no? que lo mismo está pasando ya en todas las coronas. O sea, todo esto ya tenía que desaparecer y gracias a la providencia, pues nos está dando ya la oportunidad de vivir este momento tan esperado de que podamos ver cómo estas monarquías ya se caen y empieza ya a salir la verdad a la luz. Y todo esto está creando de verdad una línea de tiempo, o sea, estamos viviendo una línea de tiempo completamente distinta de la que había. Vivíamos en una línea de tiempo donde la mentira era creída por todo el mundo y donde estos señores pues, estaban ahí subidos y sentados en unos tronos que no les pertenecían tomando a la gente por idiota, ¿no? Y qué bien que ya todo esto pues, se esté desmontando. Totalmente. Lo triste es que eh, estaba ahora pensando en esto de que viva mi madre, y ahora eh, con todo este nuevo circo de palabras que están inventando por todos lados, ahora voy a tener que decir viva mi progenitora, ¿no? Porque ya eh, estoy pasando bueno. de. Es que es un cuento, esto está de locos, demencial. Sí, igual que lo del género, ¿no? Yo, las la últimas noticias que tenía era que había 27 géneros diferentes según las últimas noticias, según. Pero es que me enteré ayer, antes de, ayer de que ya iba la cosa por 250 géneros distintos. O sea, ya, ya Ay, no es algo. Sí, 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 ya, ya sí, es algo. Incluso hay gente que no tiene género. O sea, ya. ya... <laughs> Ya, ya se ha llegado a rizar el riso ya, ¿no? No, no, bueno. no, es que qué disparate. Estos, estos del foro de pavos, que yo les llamo porque es que son pavada tras pavada lo que dicen estos güeyes, este, esto ya es el colmo y las grandes distorsiones. Por eso yo digo que estamos en, y, 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 y me encantó el título de hoy, porque es un gran circo donde es que más tonterías no se pueden decir, porque ya... O sea, que si el café, tomarte café contaminas, este, y emites no sé cuántos CO2, este, y por eso lo van a prohibir. O sea, si tú, bella alma, que estás escuchando todo esto, no estás de acuerdo en que todo esto es demencial, en que no hay sentido común, que no hay amor, que no hay lógica, de verdad yo no sé a qué esperamos, porque vivimos en un gran circo ya, ¿eh? Un gran circo. Yo, yo lo dije en su momento y cada día lo veo más claro, ¿no? De que también todo esto se hace de forma intencionada. O sea, no, no creo que estos señores que han estado engañando durante tanto tiempo y lo han hecho tan bien y tan fino como lo han hecho, porque la verdad es que lo han hecho muy bien y muy fino, de repente estén entrando en este caos tan absurdo y tan evidente, ¿no? Porque ya es que es demasiado evidente entonces yo creo que van en un creciendo van aumentando el, el, el grado de inestitu van aumentando el grado de estupidez a ver ya si la gente termina por darse cuenta no porque es que es triste como lo hemos dicho en algún programa en este año 24 como 70 países van a tener elecciones y la gente a mí me va a dar mucha pena ver a la gente ir a votar a mí, me va, me, ¿qué quieres que te diga, Nieves? Yo, yo que, que la gente siga votando y que sean 70 países donde van a ir a votar la gente por estos políticos, con lo que están diciendo, con lo que están haciendo, con lo que se está manifestando, con lo que se está evidenciando, y que todavía la gente tenga la agalla y el coraje de ir a votar, es que dice mucho también de la sociedad todo esto, nieve. Entonces, yo claro. creo que lo están llevando al extremo, ¿no? Es aberrante todo lo que está sucediendo y yo también siento que, que es como llevarlo todo a un grado superlativo, a ver si así se dan cuenta ya de que sí, sí, se sí, muevan sí. el tambo de una vez, por favor. Sí, yo lo veo así, yo creo que estratégicamente, porque ya te, desde que esto comenzó, yo lo dije también un principio, detrás de esto hay 80 universidades, o sea, esta gente, eh, el foro de los pavos, el foro de los vagos. Pues no, no, es, no son ellos en realidad los que están queriendo gobernar. O sea, detrás de todo este circo hay 80 universidades, hay departamentos de psicología, hay departamentos de sociología, y yo creo que lo están haciendo adrede, ¿no? Lo están haciendo queriendo. Subiendo el grado de estupidez, están subiendo el grado de, de disparate que se puedan llegar a decir y de estupideces. El otro día hay una, una política española diciendo. Que iban a adaptar el clima a los horarios laborales. <risa> <risa> Coño, y ya, ya dice uno, bueno, pero esto es <laughs> de verdad, de verdad, que. Sí, y en Maduro, en Venezuela, te suelta a otras por otro lado, y cada uno te suelta. O sea, ya, ya se ve una serie de disparates por ahí que se están soltando. Que ya dice uno, esto no puede ser un equívoco, o sea, no, no no es que se la ha escapado, no, yo creo que ya le dan hasta guiones. Yo, sinceramente, nieve, creo que le dan hasta el guioncito ya y le dicen tú mañana di esto. Y a ver si la gente reacciona, ¿no? <coughs> yo creo sinceramente que, que lo que quieren ver hasta qué punto eh, esta hipnosis colectiva que se ha creado en la que hemos estado viviendo porque esto ha sido todo un, una ingeniería social que se ha hecho bestial con, un, con hipnosis colectiva, se ha hecho programación, se ha hecho un montón de experimentación con los seres humanos y creo que están llegando ya a los límites para ver hasta dónde, ¿no? hasta dónde realmente la gente estaba programada, que yo creo que ni ellos mismos lo saben. ¿Eh? Claro. Los programadores saben hasta dónde ha hecho mella esa programación o esa hipnosis. Y creo que lo que están es buscando un poco de hacer parámetros. O sea, creo que están buscando un poco el ver realmente hasta dónde llegó la cosa. ¿no? Yo también creo que esto, como si formara parte del gran experimento en el laboratorio, en el planeta Tierra, hasta dónde son capaces estos humanos de, de aguantar, de llegar y de no darse cuenta y no reaccionar. Porque es que ya no se puede poner tantas tonterías juntas y que la gente siga con los ojos cerrados y diciendo, ay, no, pero yo me volvería a pinchar. Estoy así como, como con un problema que de tumores y de no sé qué, pero yo, si, si vuelven a poner otra más, yo me la pongo. Y yo me quedo diciendo, bueno, ya tu grado de, de tontería, ese ya no pasa, no pasa. ¿eh? Pero definitivamente hay una. Cantidad de gente que esto le está llevando a un momento de despertar. ¿Y qué pasa en este reset, en toda esta evolución? Se genera una nueva línea de tiempo. ¿Y qué pasa con todos estos? Me habla de los suspensos. Sí. Pues los suspensos se quedan suspensos y repiten curso. Eso es lo que ha pasado siempre en la universidad. O sea, el que no pasa el curso, lo repiten. Entonces, bueno, también es eso, ¿no? O sea, yo, yo veo que todos estos señores que están ahora metidos en todo este jaleo de mentira y de engaño y todo esto, pues tendrán que repetir el curso también junto con los que no lo hayan superado. O sea, yo creo que ahora se creará esa separación donde habrá una línea de tiempo de mentira y una línea de tiempo de verdad. Y los que hayan superado el curso entrarán en la línea de tiempo de verdad y los que no, pues se quedan en la línea de tiempo de la mentira. En la mentira, bueno, pues la mentira cabe todo. O sea, si vamos a contar mentira, traslará, pues entonces todo cabe, ¿no? Todo, todo va a ser susceptible de que sea válido, porque no te pueden decir eso no vale porque es mentira. O sea, en el mundo de la mentira todo es válido y no te lo pueden descalificar aunque sea mentira. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que van a ser pues, de todo. Harán metaverso donde la gente se va a quedar todavía más colgada. Eh, ya hemos visto también con el, la droga esta de diseño, como el fentanilo y todo esto, lo que está creando en la sociedad. Horrible. Creo, sí, y yo creo que por ahí van los tiros de los que nos despierten. O sea, los van a ir eliminando poco a poco, los van a ir desgastando, los van y, a, a, y ya sacarán parámetros. Yo veo todo que lo que están sacando es parámetros experimentales donde van a poner a prueba eso a ver hasta dónde a ver hasta dónde y bueno si se muere se muere y si revienta revienta pero como no tiene ningún valor porque todo es mentira incluida la muerte entonces bueno si todo es mentira pues todo es válido no o sea ahí es donde yo creo que está un poco el juego el juego de la verdad pues va a ser diferente o sea nos vamos a un metaverso completamente todo nos vamos a un juego que ya es real, nos vamos ya a experimentar una vida más real, que tampoco será real, porque estamos hablando de que estamos dentro de un simulador, tanto si hacemos una línea de tiempo verdadera como falsa, vamos a estar dentro del simulador, entonces real en realidad no hay nada, pero sí se va a acercar más a la realidad. O sea, yo la línea de tiempo de lo que pasen a la línea de tiempo de la verdad la veo en el sentido de que se irán aproximando poco a poco a la verdad. Para que en el momento en que ya estén listos para pasar a la verdad real, si sí se les dé ya la salida y ya podamos salir de este metaverso, de este simulador, para entrar en el siguiente, que también será falso, también será experimental, pero ya acercándonos cada día más a la realidad digamos, haciendo una descompresión, si estuviésemos hablando en términos de submarinismo, conforme te vas acercando ya a la superficie, conforme te vas acercando ya a la realidad real, pues entonces te va parando, entra en una cámara de descompresión, que es lo que va a ser el próximo metaverso. O sea, yo ya el próximo metaverso lo veo ya como una cámara de descompresión, donde nos vamos a adecuar más, nos vamos a adaptar mejor a las condiciones y a... La, y a, a a las normas y a la forma de vivir que hay ya en la realidad real. O sea, yo creo que estamos haciendo ya una descompresión. Por eso se nos está ayudando desde fuera, se nos está capacitando, se nos está dando energía, se nos está dando una serie de herramientas que podamos usar para descomprimirnos, para que no, para, más que descomprimirnos, hablando en términos de, de dimensiones o de densidades, sería de densificarnos, ¿no? O sea, nos estamos de desdensificando. ¿Eh? En vez de vivir en una 3D que es muy densa, pues lo que nos vamos es desdensificando poco a poco y volviéndonos más sutiles para poder ya después pasar a un metaverso que es mucho más sutil, donde la vida es mucho más sutil, ya no es tan densa como ahora, la presión ya es mucho menor, ya no estamos tan densificados y ya podamos después prepararnos para poder dar el paso siguiente que sería salir ya al exterior que es donde ya vivimos una vida totalmente sutil y, y sin la densidad de estos cuerpos físicos que tenemos, porque ya viviríamos con cuerpos físicos, pero mucho, mucho más sutiles. O sea, de hecho lo que se prevé es que el peso corporal de una persona como tú o como yo no supere los 10 kilos. Entonces imagínate lo sutil que se tiene que volver el cuerpo para que prácticamente no pese casi nada, ¿no? O sea, de pasar de 80 a 90 kilos que pasemos a 10, pues imagínate si ha perdido densidad y ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es que vivamos ya después en un mundo mucho más densificado, mucho más densificado mucho más ligero, donde ya sí se puede volar, donde ya sí se puede atravesar las paredes, porque ya es muy fácil desde una densidad tan tan livianita, sí, sí. es mucho más fácil ya vibrar en una frecuencia mucho más alta, donde tú puedas atravesar paredes, donde puedas volar, donde puedas hacer un montón de cosas que ahora con un cuerpo tan denso no podemos hacerlo, ¿no? Claro, definitivamente. Sin embargo, en este en este cruce de caminos tenemos, eh, hablábamos hace un momento de las votaciones y claro, hay una serie de, de gente, que es toda esta gente que está siguiendo esta borregada, todos, todos, todos en esta posición, que son los que van a votar, que son los que siguen las los cánones. ¿Cómo nos afecta en este juego eh, el que ellos sí sigan jugando al juego di disque democrático y, y que se crean todo este rollo? ¿Eh? que tienen voz y que tienen voto y que tienen opinión. ¿eh? ¿Y cómo nos afecta de alguna forma o cómo incide en este cambio de línea de tiempo a todos los que estamos en este proceso evolutivo? Antes no incidía muchísimo y de hecho lo hemos ido viendo, ¿no? Antes la opinión de ello era súper valiosa porque nosotros no teníamos voz ni voto, a nosotros no se nos escuchaba, nosotros no existíamos, no éramos nadie. Y entonces ellos eran, esta gente era los que votaba y eran los que elegían los presidentes, y toda la política, toda la geopolítica y todo el circo estaba muy contento con esta borregada, porque los borregos hacían lo que ellos querían. Ahora ya va cambiando la cosa, y ahora, pues claro, en la medida en la que nosotros hagamos más, menos nos afectará. Entonces, pues mientras más hagamos por nosotros mismos ya, mientras más nos organicemos, mientras más levantemos la voz, mientras más nos hagamos ver, mientras más contemos ya también con los recursos que sabemos que tenemos, porque tenemos a nuestra disposición inteligencia artificial también, tenemos a nuestra disposición energía que están llegando para que podernos fortalecer y sobre todo, más que nada... Ese despertar interno que es el que yo promuevo y el que tú también promueves, que es el que llevas dentro, o sea, sacar la verdad que llevas tú dentro. No irte a donde esté la verdad porque escuchaste hablar de la verdad, no. Es sentir la verdad, que te resuene la verdad que tú has sentido en tu interior y ahora te va con los que son como tú. ¿Eh? Pero tú ya eres así también. O sea, no se trata de que tú ahora de una forma ajena te vayas con lo que dicen ciertas cosas que son bonitas, pero que tú en el fondo no terminas de entenderla, ni terminas de saber qué quiere decir, pero que te gusta lo que dice y te unes a ese equipo. No, no se trata de eso. Se trata de que tú en tu interior ya descubra eso que tienes que descubrir, que resuene con lo que tienes que resonar, que te convierta en lo que te tienes que convertir y que ahora por afinidad te unas a los que son como tú, ¿eh? pero que sean como tú. No que tú quieras ser como ellos, porque entonces vamos mal, vamos claro. mal, no es así. Bien importante, y ahí es donde empieza a unirse la tribu, y ahí es donde empieza a sumarse esta masa crítica en una dirección adecuada, en una dirección donde generas y co-creas esta línea de tiempo, que también, como hemos visto, algo sumamente relevante, es que en estos momentos... Se cocrea con una facilidad y se manifiesta todo súper rápido. Sí, sí. Súper. O sea, va... Esas son las energías que nos están llegando, y de hecho, ahora, por eso, ahora es el momento en el que tenemos que ser más positivos que nunca, porque si eres negativo, se te va a manifestar lo negativo que, que piense o lo negativo que, que sientas. Entonces, no se permitan el lujo de ser negativos porque se hace realidad de inmediato. Hay que ser muy positivo y saber que estamos súper protegidos y que mientras más positivos seamos, mejor va a ser para todos, ¿no? Porque interactúa la energía tuya con la mía. Por eso decía antes de que te vaya con los que son como tú. No te vayas con los que tú consideras que tú quisieras ser como ellos. No es el juego, ¿no? no quieras ser como alguien y te vayas con él, no. Únete a ese grupo, únete a, a esta gente. Cuando tú ya resuenes como ellos, sea como ellos, entonces acércate a ellos y ya verá que va a ser bienvenida. Si quieres ser como ellos, pero no lo eres, pues entonces va a rebotar, o sea, no, no te van ni a aceptar siquiera. Claro, definitivamente. Y es, es un momento muy cumbre. Eh, ¿Tú crees, Arlequín, que estamos viviendo el reseteo como se vivió en 1700 y pico? No. No, 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 para nada, para nada. En el 1700, si hablamos del reseteo de Tartaria, a la gente se la mató a tiro como si fueran conejos. Uh -huh. Y dentro, porque por ahí un par de vídeos en el que se ve cómo se reseteó Tartaria, y yo tengo recuerdos de Tartaria y de cómo sucedió todo, no, 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 no. ese reseteo fue muy salvaje. Este reseteo, bueno, pues lo están haciendo con mucha delicadeza, ¿no? Pero bueno, eh, también se sufrió mucho en Tartaria. Lo de Tartaria fue mucho más agresivo, fue mucho más salvaje, fue mucho más traumático. De hecho, se asesinó a todos los adultos, los niños se quedaron huérfanos, que ahí es cuando empiezan los famosos trenes de los huérfanos a circular por toda Europa. Y uh -huh. ese sufrimiento de esos niños también tuvo que ser bastante duro, ¿no? O sea, porque hubo muchos niños que les mataron a sus padres de hoy para mañana, ¿no? Eran familias felices y que de hoy para mañana, pues el niño estaba huérfano. Y claro, eso fue de mucho dolor. Ahora, pues bueno, como te como que te lo han hecho como la manzanita de la bruja, ¿no? Te comes la manzanita de la bruja y te quedas dormida, ¿no? Y que duele, claro que duele. Siempre va a doler, ¿no? Siempre el perder a un ser querido siempre va a doler. Pero ahora se está haciendo de una forma mucho más suave, más sencilla. No está tirando polvito en el aire para que lo respire poquito a poco, te los ponen en, en, en los productos de chocolate, que está dulcecito, está rico, para que te lo comas a gusto. O sea, <laughs> o sea, el circo te lo te lo están cambiando los payasos, este, pero te está cargando el payaso. O sea, ¿te guste o no te guste? Claro, claro, el payaso se está cargando a, a la audiencia del circo, eso está claro. ¿no? Para eso están ahí, ¿no? O sea, es que de, de un. De... Cualquier forma, Juan, te llamas, te están chingue chingue. Sí, pero bueno, por lo menos, pues la gente se va muriendo poquito a poco, se cree que es natural, te da tiempo a despedirte, ¿no? te da tiempo a llorarlo un poquito. Digamos que están teniendo un poquito de más condescendencia de lo que se tuvo en Tartaria, ahí se fue a saco y no se tuvo miramientos ninguno. Ahora, pues bueno, sí, quitando algunas criaturas que están muriendo así de, con la repentinitis pues bueno, son los únicos que llama un poco más la atención, los de la repentinitis, ¿no? Pero muchos de otros, pues bueno, le están echando la culpa a otro tipo de enfermedades, como que es que enfermaron, que se sienten mal, y bueno, como que se está normalizando, ¿no? Igual que se ha normalizado la obesidad o se ha normalizado tantas cosas, ¿no? Bueno, hemos perdido en ese sentido la brújula a tal grado que los millones de niños y de personas que están muriendo en casa, pues eh, no son tan relevantes como que mueran tres soldados americanos, ¿no? Así, este, los medios, wow. Y sin embargo, ya el que estén muriendo en Gaza todos los días gente, eso ya no es tan importante. Esto no, no, no. me parece de locos. Pero ahí es donde tú puedes ver cómo realmente la gente es manipulable, ¿no? Porque. Yo vi bandera ucraniana en las solapas de Medio Mundo. Yo estaba en Bulgaria, estaba en España y en muchos lugares y la gente se solidarizaba con Ucrania y se ponía la bandera de Ucrania defendiendo a los ucranianos. Ahora la gente de Gaza como que esos no son humanos, ¿no? Eso pues no le importa a nadie. Incluso veía esta mañana a un señor de Israel diciendo de que los niños de Gaza que no hay ningún problema en matarlo porque cuando sean mayores, eran terroristas también. Entonces, ¿cuál es la diferencia de matar a un terrorista de pequeño o de mayor? Es un terrorista y hay que matarlo también. O sea, él lo estaba diciendo así, con esas palabras, ¿no? De que no pasa nada porque se maten tres o cuatro niños que son futuros terroristas. Si no se les mata ahora, habrá que matarlos mañana. Y bueno, lo de Burrell, no sé si lo viste en la burrada que dijo Burrell. ¿no? Burrell dijo públicamente en el Parlamento Europeo de que qué sentido tenía enviar ayuda sanitaria y ayuda alimenticia a personas que mañana iban a estar muertas o sea, así, así lo dice el tipo y se queda tan tranquilo no precisamente lo, lo que estábamos hablando de, de este gran circo mundial que, que está desproporcionado es descabellado ya todas las las arta de brutalidades que se dicen y que la gente pasa por encima como si fuera lo más natural o pasa página, venga, no importa, y a, dame otra. Y, y yo creo que esta falta de sensatez, esta falta de, de, de discernimiento, de coherencia, de tener el juicio, nos está llevando al, al grado más abismal. O sea, ¿hasta dónde vamos a, a llegar? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Hasta dónde ves tú, vislumbras, que vamos a llegar con todo esto? ¿Qué se necesita? ¿Qué, ¿Qué más? A ver, cuando desaparece en una sociedad el sentido común, que es lo que ha pasado, porque nos cambiaron, le cambiaron a la sociedad el sentido común por el consenso, que ahí es donde se basó la democracia, en el consenso. Y ya con el consenso ya no hace falta tener sentido común porque ya es lo que consensualmente se dictamine, ¿no? Lo que se decida de forma consensual, pues lo que se va a hacer, ya no hace falta sentido común. Y ahí es cuando se, de, cuando quitan realmente el sentido común de la sociedad. Y cuando a una sociedad se le quita el sentido común, la consecuencia inmediata es la demencia. Entonces, lo que estamos viviendo es esa demencia. Ahora, ¿de qué trata el experimento? Pues ver hasta dónde llega la demencia, o sea, cuál es ese tocar fondo que haría falta, tocar fondo para que la gente comience a recobrar el sentido común y vuelva otra vez el péndulo. ¿no? Si nos vamos a la ley del péndulo, ¿no? a la ley del ritmo del kibalión, pues todo tiene un ritmo. Entonces ahora se ha perdido la demencia, hay que llegar al máximo de la demencia, o sea, se ha perdido el sentido común, hay que llegar al máximo de la demencia y ver en qué momento la gente se da cuenta y dice, no, no podemos vivir dementes, hay que vivir con sentido común y comienza el péndulo otra vez a retroceder. O sea, yo creo que esa es la experimentación que se está haciendo, ver hasta dónde la gente va a soportar la demencia. Estamos sí, llegando es. a ese punto, lo ves ya que hemos llegado a la masa crítica, por lo menos a pendulear realmente y alcanzar ese nivel. Claro, claro, ya hay una masa de gente que estamos ya en dirección contraria. Eso es lo que está creando el caos, ¿no? Que mientras que uno todavía van dejándose llevar hacia la demencia más profunda, o sea, se van volviendo más dementes todavía, por eso ahora ya no pasa nada con las cabalgatas contra Queen y con que vayan los, los, la gente esta haciendo su ideología de género a los colegios. O sea, se va a entrar en una demencia mucho más profunda. Eh, ya lo hemos visto también como los tapabocas en los colegios, los niños tapados con mantas y las ventanas abiertas cuando sabía todo el mundo que era una mentira entonces la demencia irá en, en creciendo pero eso también está provocando que cada día más gente se venga ya en dirección contraria buscando el sentido común o sea que se den cuenta o sea a más avanza la demencia más gente reaccionará ya en contra y dirá no esto no es normal esto realmente es una demencia y me voy más hacia el sentido común, pero claro para que esa evidencia es que lo que le pasa a la gente es lo que he visto nieve que le cuesta mucho trabajo admitir que se habían equivocado en sus planteamientos, ¿no? y en sus elecciones, porque es que todo esto ha sucedido porque la gente había hecho elecciones y de hecho se llaman así elecciones, ¿no? y tú votas tu elección, entonces claro ahora reconocer que estas elecciones eran dementes y reconocer que todo eso a lo que te estaba llevando era una demencia generalizada, donde incluso has puesto en peligro a tus propios hijos. Oye, pues como madre y como padre es duro de tragar la píldora, ¿no? Entonces, claro, la gente no quiere verlo como una demencia. O sea, es, es tan grave la situación si lo miras como padre, como madre, lo que ha hecho con tu hijo, lo que ha hecho con tu barrio, lo que ha hecho con tu ciudad, lo que ha hecho con tu país. Es tan grave, es tan doloroso, es tan triste que ahora cuesta trabajo reconocer que lo que estás viviendo es una demencia. Entonces, claro, no quieren el sentido común. O sea, hay una negación a querer ver la verdad, hay una negación a querer ver el sentido común. Y, y bueno, quizá tengan que ver a sus hijos morir, quizá tengan que ver muchas cosas para que se den cuenta de que lo que estaban viviendo y votando y eligiendo era una demencia. Claro, la gente con este papel que tiene, con la disonancia cognitiva y con su propio ego, de que a fuerza ellos llevan la razón y su razón la van a defender por encima de todo, vamos, por encima de que sus hijos se mueran y por encima de, de todo lo que esté sucediendo alrededor, esto es muy real, porque el ego es más grande. Que, que, que verdaderamente me vino una frase, pero que no la puedo decir aquí, que diría mi padre. Entonces, verdaderamente hago muy bruto. Pero bueno, realmente así son: la gente en, esta, en este sentido se aferra con todo su ser a, a querer llevar razón y esta es su imposición, y las elecciones. Entonces, al final, eh, algo que es muy sencillo, eh, al final eh, tú eres libre de tomar las elecciones que quieras, pero siempre serás esclavo de sus consecuencias. Claro, claro, claro. ¿Mm? Eso es justo lo que está sucediendo, Neve. eso y esto, es justo lo que está sucediendo. Esto lo veremos en todo y en todas las áreas, porque... Lo vimos con esto, en los brazos, lo vimos con, con lo que están votando, lo vimos con todo y al final tú mismo ¿eh? tendrás que hacerte cargo y, con, y con, conscientemente asumir la responsabilidad de todo lo que esto representa y las consecuencias que esto tiene. No hay de otra. No hay de otra. Entonces el circo verdaderamente está también tratando de distraernos en todo momento de lo que es nuestra verdadera labor, que no hay que olvidarse nunca que la labor está hacia adentro, porque cuanto más ruido hay, más dispersos estamos. Claro, y, y mientras... Mientras más ruido, más distracción, y mientras más distraída está la gente, pues más se deja llevar, que de, siempre se ha dicho, ¿no? Pan y circo. Eh, eso es lo que han tratado y eso es lo que están tratando, ¿no? De que a la ahora gente es circo, se le mínimo. Claro, claro. Se les da unos mínimos, se les garantiza unos mínimos, y ya pues ahora solamente circo y mínimo, y ahí es donde estamos viviendo. Estamos viviendo bajo mínimo. Y en un circo total, en vez de buscar el sentido común, y que nosotros seamos los administradores de nuestra abundancia y los administradores de nuestros países, porque ese, ese es el poder del pueblo, ¿no? Eso es lo que han dicho todas las constituciones de todos los países, ¿no? Del pueblo, de donde emana el poder del estado. Luego, entonces, ¿dónde está el poder del pueblo? ¿Cómo es posible que el estado haga lo que quiera con el pueblo si el, el poder del estado emana del pueblo? Porque el pueblo no sabe. Gestionar ese poder, pues porque no tiene sentido común, está demente, o sea, vivimos en un pueblo demente, el pueblo está demente, está enfermo, eso es lo que está sucediendo. Claro. ¿Qué les podríamos recomendar en estos momentos para toda esta situación tan circense, tan loca que estamos viviendo y tan convulsa en estos tiempos? ¿Cuál sería tu mejor recomendación para todas las almas en estos momentos? Que salgan del circo, que, que ya no se crean nada, que no vean televisión, que no escuchen noticias y que se dediquen ya a su trabajo interno porque si nos estamos uniendo, o sea, no tenemos que unirnos físicamente, no se trata de que tú dejes de vivir en México para que estemos juntos, de que yo tenga que irme de Panamá para México para que estemos juntos, somos energía, la energía se une de por sí. O sea, mientras más seamos, más fuertes somos y no tenemos que estar unidos. Nos une la misma energía que somos, porque por afinidad se une esa energía. Entonces, mientras más gente seamos y mientras más peso tengamos en, esta, en este simulador, en esta inteligencia artificial, pues es medible. O sea, sencillamente es medible, es, es energía medible que necesitamos tener. Un, un grado ya de, de polaridad lo suficientemente grande como para que tengamos un peso en este simulador y ya está, y una vez que tengamos ese peso vamos a jalar de la gente para que venga a buscar ese sentido común que tiene que emanar de nosotros. O sea, nosotros hemos sido los que también por elección, también nosotros hemos elegido el, el, el sacar la bandera del sentido común. Entonces agitemos esa bandera del sentido común y los que la vayan viendo, que se vayan uniendo en sentimiento. No tenemos que unirnos físicamente, pero sí en el mismo sentir, sí en el mismo pensar y en darnos cuenta de que la otra dirección era equivocada. O sea, que íbamos en busca de una demencia, en vez de ir en busca de un futuro y en vez de ir en busca de una evolución. O sea, no hay evolución en la dirección en la que la sociedad va. Ahora mismo, y de hecho yo hace ya muchos años que lo dije, lo peor que le podría pasar a la sociedad sería seguir como iba, ¿no? O sea, seguir como iba a la sociedad era lo peor que le podía pasar. ¿Que irá alguna gente en esa dirección? Sí, déjalos que vayan, pero ya que sean unos pocos de individuos, que no sea a nivel social. A nivel social tenemos sí o sí que recobrar el sentido común, porque sin sentido común no se puede gestionar una sociedad, ni una familia, ni un país, ni nada, ¿no? así es coincido contigo y recuperar ese sentido común representa estar en tu centro bella alma representa estar contigo escuchar a tu corazón porque este esta nueva línea de tiempo que todos queremos crear donde hay luz donde hay unidad donde hay cooperación, donde hay verdad donde hay armonía tienes que estar tú el primero en ese centro en esa armonía interna Si no no puedes dar lo que no tienes. Ni lo puedes esperar que te lo vengan a dar de fuera, ya lo hemos visto que así no va a funcionar y que el circo no te lo va a dar. No, no. Entonces, es muy importante que cada alma haga su trabajo, su labor, para elevar su frecuencia, su conciencia, para elevar su vibración y no te dejes arrasar ni atrapar en este, en este circo. ¿Eh? Sería muy importante en estos momentos para toda la humanidad. Prestar atención e intención en lo que sí quieres y no en lo que no deseamos. ¿no? Más que nada. Sí, estamos en, en, en el peor momento del circo, que es cuando crecen los enanos. Cuando crecen los enanos, ya el circo se acabó ya. Así es. Pues muchísimas gracias, Arlequín. ¿eh? Gracias infinitas. ¿eh? Es un placer platicar contigo y con toda esta información que nos acabas de dejar. Creo que mucha gente se dará cuenta y se podrá cuestionar a partir de este momento y empezará a discernir y a separar. Confío en que así sea. Gracias, Milve, a ti también. Un beso. Nos vemos en la próxima. Abrazos y bendiciones para.